Vamos a proceder a la inauguración del curso Escenarios Demográficos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde estaremos en el 2060, de la 37ª edición de los cursos de verano organizados por la Universidad del País Vasco en colaboración con Eustat. Hogeita hamazazpigarren edizio honetan, Euskal Unibertsitateak eta Eustatek antolatutako uda ikastaroen Euskal Autonomi Erkidegoko ikuspegia demografikoak. Non egongo gara 2060an. Izenek hori hasiera emango diogu. Como director de Eustat, en primer lugar, quiero agradecer la presencia y la inauguración de este curso de verano de la rectora de la Universidad del País Vasco, doña Nekane Mayuerca, y del consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, don Pedro Aspiazo. También nos acompaña en esta también quiero agradecer a Cristina Prado, que es la directora del curso, por su organización, y también Cristina Prado, la subdirectora de Coordinación Técnica y Difusión de Eustat. Agradezco también la participación de las personas ponentes y la elección de este curso a todas las personas asistentes. Procederá a dar la conferencia inaugural de este curso el consejero de Hacienda y Economía, don Pedro Aspiazu, a quien paso la palabra. Eskerrik asko, Josu, egunon, denoi, egunon, Nekane, rektorea. Niretzat oso atsegina da, Eustatek antolatuko Euskadi Autonomia Erkidegoaren agertoki demografikoak non egongo gara 2060an. Non egongo gara 2060an. Ikastaro hau irikitzea eta Eusko Jaurlaritzarentzat oso garrantzitsuak diren zenbait alderdik zuekin konpartitzea. Bihar astebete beteko da Gobernu Kontseiluaren 2019ko Euskadiko aurrekontuetarako jarraibide ekonomikoak onetsi genituenetik. Emaitzeetara zuzendatutako aurrekontuak dira herrialde gisa ditugun lau erronkei modu eraginkorrean eta efizientzean aurre egin ahal izateko: demografiari, hezkuntzari, digitalizazioari eta nazioartekoatzeari. Bueno, les decía que me complace mucho tener la oportunidad de abrir este curso organizado por Eustat, Escenarios Demográficos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dónde estaremos en el año 2060, y poder compartir con ustedes algunos aspectos que para el Gobierno Vasco son de vital importancia y que mañana hará una semana, decía también, que aprobamos en el Consejo de Gobierno las directrices económicas para los presupuestos de Euskadi para el año 2019. Unos presupuestos orientados a resultados para afrontar de forma eficaz y eficiente los cuatro retos del país, y el primero de ellos precisamente es la demografía. También son otros retos la educación, la digitalización y la internacionalización. Como ven, la demografía es uno de nuestros ejes nucleares de trabajo. De hecho, el reto demográfico es un reto transversal que conecta los pilares del programa de gobierno y que resulta trascendental para el presente y el futuro de Euskadi. Un reto sin duda complejo y que aborda desde diversos frentes y políticas públicas. Un reto que no deja de adquirir un protagonismo creciente. La caída constante de la natalidad, debido precisamente a la baja natalidad en la década de los 90, que ahora reduce el número de personas candidatas a ser madres y padres, junto con aspectos de carácter social estructural, como pueden ser la perspectiva material, residencial y laboral, disminuyen o, en el mejor de los casos, retardan la decisión de tener descendencia. El empleo precario entre los jóvenes o la desigualdad de género en los cuidados, la cronificación de la pobreza entre quienes la padecen, tampoco son factores que ayuden mucho. Favorecer el incremento de la natalidad e impulsar políticas de apoyo a las familias que contrarresten la desigualdad de género, desarrollar las políticas sociosanitarias para hacer frente al envejecimiento de la población, impulsar el empleo de los jóvenes y el relevo generacional o avanzar en la integración y la convivencia intercultural, incluyendo la acogida a personas refugiadas, son mimbres que, debidamente entrelazados, han de servir para afrontar el reto demográfico. Entre los más relevantes y que adquieren una relevancia renovada en el presupuesto para el año 2019 figuran las nuevas necesidades, entre las que destaca el envejecimiento progresivo de la población. Exigen avanzar en un modelo de atención sanitaria integrada,
orientado hacia el tratamiento continuado de las enfermedades crónicas, consolidando la atención sociosanitaria y reforzando el papel de la atención primaria. Todo ello con el objeto de garantizar a todas las personas una atención adecuada a sus necesidades y la sostenibilidad del sistema. El desarrollo de políticas de carácter social y demográfico que afronten el progresivo envejecimiento de la sociedad y la necesidad de fomentar la natalidad. El desarrollo de políticas que faciliten a las personas que ya tienen responsabilidades familiares y aquellas que quieren constituir una familia la realización de su proyecto vital en las mejores condiciones posibles, trabajando para superar las dificultades económicas o laborales que puedan impedirlo y reduciendo las desigualdades de género existentes en la actualidad. Una mayor adecuación de la renta de garantía de ingresos a las familias con hijos de tal manera que se reduzca la pobreza infantil. El impulso de una política de vivienda que facilite el acceso a la vivienda digna a las personas que no pueden disponer de ella, dando respuesta al derecho subjetivo a la vivienda y favoreciendo prioritariamente el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Se apuesta por nuevos instrumentos que mejoren el acceso de los jóvenes a la vivienda. Mejorar también el acceso de los padres a servicios de guardería desde edades muy tempranas. Favorecer la emancipación de la juventud, impulsando oportunidades para la formación, el empleo, favoreciendo su acceso a una primera oportunidad laboral. Como ven, mucho por delante. Cada una de estas políticas públicas contribuye a abordar las diferentes dimensiones que conforman el reto demográfico y deberá marcar el presente y el futuro de la acción política. Con el estudio de los procesos demográficos se puede tener una visión clara de la evolución de la población de un país y de esta forma realizar estudios en los diferentes ámbitos que afectan a las personas, en el económico, en el social, sanitario, educativo, de manera que faciliten la adopción de políticas concretas, elaboración de leyes y toma de decisiones que afectan a la ciudadanía. Uno de los principales instrumentos estadísticos de los que dispone la demografía son las proyecciones demográficas y los denominados escenarios demográficos, principal objeto de este curso de verano. Así pues, dado el gran calado y trascendencia de la utilización de estas herramientas demográficas en la toma de decisiones, Eustat plantea la necesidad de realizar una reflexión seria y en profundidad sobre los resultados que arrojan estas operaciones estadísticas, así como dar a conocer su forma de elaboración para poder atender mejor el significado y la complejidad que entrañan este tipo de estimaciones y poder orientarse a una más óptima utilización. En este curso de verano tendrán la ocasión de comentar la evolución de la población vasca de las próximas décadas, situada por Eustat para el año 2031 en 2.186.200 habitantes, unos 10.800 más que en 2017. Dicha evolución poblacional vendrá caracterizada fundamentalmente por un envejecimiento, al igual que en otros países de Europa, e irá acompañada por un descenso de las personas en edad laboral, que harán necesarios mayores flujos de personas que vengan a Euskadi a vivir y a trabajar para mantener los totales de población estables. Factores tales como el aumento de la longevidad, que alcanzará una esperanza de vida para el 2060 de 88,8 años en los hombres y 92,2 años en las mujeres, la disminución del número de nacimientos, 16.400 en 2030 frente a 18.200 en 2016, a pesar de la recuperación de la tasa de fecundidad, influirán en dibujar un panorama donde la población mayor de 65 años supondrá un 33,5% de la población total en 2060, 12,1% más que en 2017. Estas tendencias demográficas desde hace ya tiempo llevan siendo motivo de preocupación y debate por parte de los diferentes agentes públicos y privados en Euskadi. El envejecimiento de la población en los países avanzados es uno de los retos que va a poner a prueba la sostenibilidad de la sociedad en la próxima década. Debemos trabajar por conseguir convertir este reto en una oportunidad de gran calado. Estoy convencido de que estos dos días de compartir conocimiento redundarán en resultados positivos para nuestro país y para nuestra economía. El futuro nos espera ahí enfrente, solo nos tenemos que atrever a explorarlo. ¿Dónde estaremos en el 2060? Bonita pregunta, potente. Ahora,
por estar el curso, que es muy interesante, desde luego, no se olviden aquellos que no conozcan especialmente la ciudad de Donosti, poder visitar y aprovechar también para hacer un turismo y disfrutar de Euskadi en este otro aspecto, que yo creo que es también muy relevante. Es que ricasco. Eskerrik asko, sailburu jauna. Por último, paso la palabra a Nekane Baiuerka, rectora de la UPV, zurea da hitza. Nekane. Eskerrik asko. Ogasun eta ekonomia sailburu jauna, Eustateko zuzendari jauna, ikasturteko zuzendari, ikastaroko zuzendari anderea, jaun andreok, lagunok, egunon guztioi eta ongi etorriak ona gure etxera. Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea naizen aldetik, atsegina zait ekitaldi honetan parte hartzea jardunaldi honek duen garrantzia dela medio. Ziur nago, datozen orduetan, ikastaro honen baitan izango diren hausnarketak eta eztabaidak oso interesgarriak izango direla, kontutan izan da jardueraren ardatz nagusia zein den. Aldaketa demografikoak etengabe eman dira gizateriaren historian. Gauza korrela, aldaketa horiek eragina dute gurea bezalako gizarte batean ere. Politika, hezkuntza, osasuna, jarduera arlo asko daude aldaketa demografikoen eraginpean. Aldaketa horiek aurre ikustea, administrazio publikoen eman beharreko erantzunik aurre ikustea ere bada. Ez da gauza bera populazioa oso gaztea izatea edo zaharkitua egotea. Eta ez da gauza bera ere populazio batean bertako biztanleak nagusi izatea edo atzerritarren presentzia handia izatea. Garrantzitsua da ulertzea ezin ditugula begiak itxi datuek erakusten diguten errealitatearen aurrean. Gure herrialdean joerak oso argiak dira eta epe laburrean behintzat ez du ematen aldatuko direnik. Por ello, estoy segura además de la relevancia de este curso y de las reflexiones que se van a verter en él. No me corresponde realizar valoraciones concretas en una disciplina que está lejos de mi especialidad. Pero como responsable pública, sí puedo manifestar que en conjunto como sociedad creo que no hemos prestado la debida atención a la anticipación de los escenarios demográficos. Y eso ha supuesto también, en el plano de la política activa, de las políticas activas, una falta de respuesta. Somos muchos los colectivos y muchas las instancias públicas y privadas que deberíamos haber afrontado desde nuestra distinta responsabilidad una reflexión más temprana acerca del futuro demográfico de Euskadi. Se habla de las políticas de natalidad, pero no habría que hablar solo de ellas. Hay un amplio abanico de materias y de sectores de gestión pública que se ven determinados por las variaciones demográficas. En este sentido, no ha sido una de nuestras prioridades como sociedad la previsión de nuestro futuro demográfico, y ahora debe serlo. Por eso aplaudo este curso. Como ya ha señalado el consejero, la natalidad, el envejecimiento, las migraciones, la formación de las nuevas generaciones, el sistema de pensiones, la desigualdad de género, son numerosas las variables que operan en este campo y que además en muchos casos lo hacen como causa y como efecto al mismo tiempo. Es un proceso complejo que nos exige prudencia y acierto a la hora de establecer líneas estratégicas de cara al futuro. Eso hace, si cabe, aún más valiosa una iniciativa como la de este curso, que ofrecerá análisis y reflexiones, aportaciones, en definitiva, para un escenario que debemos administrar correctamente por el bien de nuestro país. Nire aldetik, ezer gehiago ez, ongi etorri berriz ere, gozatu ikastaroaz eta Donostiaz, sailburuak esan duen bezala, ni gainera Gipuzkoa naiz, eta arrezazuen ere agurrik beroena, eskerrik asko. Eskerrik asko, errektore Andrea.